Noches, mis amigos de Alfoneate, de YouTube y de Twitter, ¿cómo están el día de hoy? Y bueno, pues aquí les traigo lo que es el video que le acabo de prometer en Twitter hace un par de minutos de cómo instalar aplicaciones desde Safari sin la necesidad de una computadora en nuestro sin la necesidad de una computadora. Y bueno, vamos a comenzar. Lo que vamos a hacer es entrar al Safari y vamos a poner la página que ve en pantalla, que es iphone.7659.com, en la cual vamos a descargarnos aplicaciones, como dije anteriormente. Para hacer este video no tan largo y tampoco tan corto, yo voy a instalar una aplicación específica para que puedan apreciar a ver cómo funciona y que realmente esto es real. Y bueno, vamos a buscar la aplicación. Se llama Camera Más, que es una aplicación muy popular en iTunes. Solo la vamos a buscar. La página web nos va a mostrar varias aplicaciones con el mismo nombre. Solamente vamos a esperar un momentico que la busque. Bien, aquí podemos encontrar varias aplicaciones. Le damos a la aplicación que nosotros queremos descargar, que es esta que vemos en pantalla. Vamos a bajar hasta el final y también podemos encontrar varias imágenes de cómo es la aplicación. Al final vamos a tocar el botoncito donde está para descargárnoslas. Nos va a preguntar que si queremos descargar esta aplicación o instalar. Le damos instalar y se nos va a instalar en nuestro dispositivo. En este momento yo voy a pausar el video y regreso cuando ya se esté instalado. ¿Qué tal, amigos? Aquí, ¿cómo están? Se acaba de instalar lo que es la aplicación en nuestro dispositivo. Como pueden ver en pantalla, ya está instalada en nuestro device y podemos ejecutar la aplicación para que ustedes puedan apreciar ver que ya está funcionando perfectamente en nuestro dispositivo. Vamos a ejecutarla. Bien, nos sale un aviso, le damos continuar. Nos pregunta si queremos utilizar lo que es la ubicación actual. Le damos que no permitir por el momento. Y como pueden ver, la aplicación funciona perfectamente sin ningún tipo de problema en nuestro dispositivo. No cuenta con jailbreak, como pudieron apreciar a ver anteriormente. Podemos tomar una foto. Vamos a ver aquí. Ahí podemos tomar la foto, la podemos ver, la podemos editar. Si nosotros queremos, le podemos poner flash, vamos a ver en ajustes, le podemos poner efectos, por ejemplo así. Y la aplicación funciona perfectamente. Le damos en terminar y se nos ha guardado. Y bueno, amigos, así ya podemos instalar aplicaciones, como dije, de la página iphone.7659.com. Podemos instalar cualquier tipo de aplicación en nuestro dispositivo sin la necesidad de tener una PC o una Mac. Esto es muy bien, le caería muy bien a las personas que están usando Mac, que no tienen Windows. Y bueno, pues ya podemos instalar aplicaciones desde la página de Safari. Una nota muy importante, todavía no he intentado sincronizar con iTunes. Creo que no se les va a sincronizar, pero todavía estamos trabajando con eso. Así que muy pronto quizás ya tendremos la solución para este tipo de problema. Sin más, yo me despido con un saludo para todos ustedes. Les deseo un buen fin de año con sus amigos, amistades, y muy pronto estaremos lanzando lo que es el próximo tercer método, que es un programa que nos va a ayudar a muchísimas personas. Sin más, hasta la próxima.